Comités en acción. Hola Pica. Alto. Hola, hola Pica. Alto. Hola Pica. Alto. Es el mes del niño y la niña. Ustedes preguntarán quiénes somos. Por si no recuerdan, nosotros somos el miembros del Comité Niño, Niña y Adolescente del Departamento de La Paz. Y la última vez que nos reunimos fue en... en diciembre, para lo cual ahora nos volvimos a reunir para así poder restablecer y modificar nuestro reglamento interno. Y el día de hoy les voy a hablar sobre el reglamento interno. ¿Qué hay acá? El reglamento interno, podemos ver acá que hay una serie de artículos en donde está emanado nuestros derechos y donde debemos de respetar como un comité departamental. ¿Y qué estamos haciendo el día de hoy? El día de hoy venimos a lo que es a leer y a entender, quizás un poco cambiar lo que las dudas que tenemos cada uno de nosotros como representante de cada municipio. Los miembros del comité que no asistan a una reunión deberían presentar una justificación, la cual será evaluada por el resto del directorio para ver si cuenta como una falta o podrá ser subsanada. Lo que mi compañera quiere decir es que podemos aumentar el inciso C, aparte del A y B. Sí podemos hacer ese cambio. ¿Quiénes están de acuerdo? Levanten la mano. Le aumenta el inciso C. ¿Aumentas? No, creo que dos tercios está bien. En todo lo que esto me ha gustado en el cambio de los artículos ha sido el artículo 24, en donde antes podíamos explicar 5 minutos y ahora con la propuesta de una de mis compañeros del comité es 10 minutos. A mí me parece perfecto que lo hayan extendido a 10 minutos, así nosotros podemos explicar con más facilidad. Hola Pica, soy Juan José. Muchos adultos dicen que los jóvenes, niños o niñas, dicen que no nos debemos meter en la política. Y eso no es cierto, porque cuando nosotros estamos aprendiendo algo de la política, nosotros estamos aprendiendo a capacitarnos mejormente, mentalmente, y así mucha gente que nos quiere estafar no nos va a poder engañar, porque nosotros ya tenemos nuestros derechos, nuestros deberes. Pues es muy importante ya aprender desde temprana edad, formarnos en la política. Pues eso yo creo que es muy importante. Aprender desde temprana edad. El día del niño es sacarse una foto con los niños. Claro que no, mami. Llevarle a comer helado. Claro que no. Cocinar su plato favorito. Claro que no. Regalarle un juguete a los niños. No. En realidad el día del niño es... es cuidar su integridad. Es hacerlos sentir amados y respetados. Reconocer sus emociones. Escuchar junto a ellos sus voces. Apoyar sus sueños. Luchar junto a ellos por sus derechos. El Comité Departamental Niño, Niña y Adolescente les desea... ¡Feliz mes de la niñez! ¡Chao, Pica! Comités en acción.